¿Cómo fue el primer día? Lindo, la verdad que colmaron las expectativas, mucha gente que vino a mirar, a felicitarnos, y la verdad que estamos muy contentos por el local nuevo, así que bueno, ahora a seguir trabajando, ¿no? Más espacio, más amplio, ¿no? Sí, ni hablar, ya tenemos otra comodidad, el mostrador más grande, ya no nos andamos chocando acá con el compañero, con el Chavo, pero así que muy contento por todo. Bueno, el Chavo, ¿qué dice? ¿Cómo fue el primer día? Igual, parecido a lo de Selmar, muy agradecido a toda la gente, muy, muy, muy agradecido, en serio. Colmamos las expectativas, súper agradable, el espacio muy amplio, se puede exhibir mucho más la mercadería, la verdad que quedó todo muy lindo. Un cambio para el equipo de trabajo, ¿no? De comodidad. Y un cambio grande en la comodidad y también para la gente, porque viste que ahora está todo mucho más exhibido, se anexaron cosas de bazar, por ejemplo, pero la verdad que todo muy impecable, impecable. La verdad que muy contentos, muy felices. Ha venido mucha gente, muy, muy contentos, cansados, pero felices. ¿Cuánto trabajo hay atrás de todo esto? Ay, muchísimo. La verdad que hace muchas semanas ya que estamos viniendo nosotros a las 6 de la mañana y nos vamos a las 8, 9 de la noche hasta que el cuerpo nos da de corrido. La verdad que estamos cansados, pero bueno, acá se ve la recompensa. Bueno, mucha gente que se arrimó en el primer día, Diego, hoy. Sí, la verdad que sí. Fue una pegada al tema de la mesa de los saldos, que toda mercadería que uno no ni se acordaba que tenía, y bueno, fue todo un éxito. Bueno, además de mudarse de local, ¿qué implica este cambio en cuanto a lo que es la atención a los clientes y demás? Y sí, apostamos mucho en la atención al cliente, mejorar eso, un buen servicio y bueno, el espacio y todas esas cosas que hicimos. Sí, más comodidad para nosotros, para también trabajar, ¿no? Para los chiquilines que puedan trabajar con una comodidad. La logística nuestra era fea. Vimos nosotros que se incorporaron showroom arriba, puede ser de tema de baños. ¿Eso? En realidad la idea es, vamos a tener showroom de cocinas y de baños, pero ahora no nos dio. En unos meses sí, ya va a estar incluido. Ahora pusimos algunas de las cosas que tenemos, sí, ahí arriba como exhibición, pero va a haber un lindo showroom en unos meses. Ahora no nos dio para todo, pero sí. Y bueno, nosotros teníamos cosas en el galpón del Charrúa, cosas acá en la esquina, cosas en la casa de mi padre, porque no nos da el espacio, ya llegó un momento que nos quedó chico. Y bueno, el salir a repartir era todo un tema, ¿no? Porque había que pasar a buscar mercadería por un montón de lugares y eso llevaba a trabajar muchas horas, muchas roturas, no saber el stock realmente que tenemos, o sea, era una logística muy, muy brava. Y bueno, la idea es mejorar todo eso, poder trabajar con otra comodidad. El local es re chico, entonces nosotros para empezar a trabajar teníamos que sacar toda la mercadería para la vereda. Antes de irnos, entrar toda la mercadería, eso implicaba 15 minutos más de trabajo. Ahora los chiquilines vienen y trabajan, y terminan de trabajar y se van. O sea, ellos van a trabajar con otra comodidad y bueno, y ofrecerle un mejor servicio al cliente, ¿no? Mismo la rotura de mercadería, ¿no? Más rápido, más todo, efectivo. Todo más ágil, todo. El reparto sale en tiempo y forma, digo. Es otra cosa, totalmente diferente. Y vienen buenas ofertas. Sí, se van a venir buenas ofertas, baños, muchas sanitaria, cerámica. Bueno, en los próximos días le vamos a ir informando, pero sí, vamos a sacar muchas cosas. Bueno, mensaje a la gente que ha ido acompañando o que está viendo en este momento por ahí de parte de ustedes. Y hay que agradecerle, la verdad que esto sin ellos no se puede hacer. Estamos muy contentos, los dos y el equipo de trabajo que si no fuese por los clientes no llegamos a esto, no, nunca, jamás. Y el equipo que tenemos, los empleados, la verdad que valen oro. Apostando a Juan Lacase también. Sí, apostando a Juan Lacase siempre vamos a apostar al pueblo. Sumamente agradecida a todos los clientes, a los que nos eligen siempre, muy agradecidos, porque como dice Diego, sin ellos no sería posible, ¿no? Esto es para ellos, para poderles ofrecer otra cosa. Y bueno, y al equipo de trabajo, sin duda, porque esto no es nosotros dos nada más. Esto hay un grupo de gente atrás que para nosotros es nuestra familia. Como y, te decimos. Nuestra familia, sí. También, ¿no? Nuestra sí. Familia, bueno, vos estuviste ayer y viste que vino la nena y también hacía, no sé, la habíamos media hora por día y estuvo con nosotros ayudándonos un rato. El varón, que es más grande, ya viene, nos ayuda, pero digo, los abuelos se han portado. Sin palabras, los padres de ella, sí. Mis padres, bueno, tíos, yo qué sé, de todo. Bueno, toda la suerte. Bueno, muchas gracias por estar siempre. Gracias por estar.